Tony, no creo que no te estamos escuchando. No sé si solo soy yo. Sí, yo también me quedé así como de pensé que era mi internet. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Muy bien. Nos quedamos en Miller Fisher, ¿en dónde nos quedamos? Doctor, sí, creo que no se escuchó, ¿verdad? Creo que acabo de ver ahorita en el WhatsApp. ¿O sí me escucharon algo? Apenas. No, apenas ahorita. Disculpen. Bueno, entonces, bueno, es rápido lo que les estaba comentando. Les había comentado, por favor, si se deja de escuchar, me dicen, por favor, que el síndrome de Miller-Fisher es la variante más común del síndrome de Guillain-Barré, en donde se asocia a Campylobacter jejuni por una reactividad cruzada y es la generación de autoanticuerpos contra gangliosidos GO1B que se encuentran en la vaina de mielina de los nervios craneales. Se diagnostica por una tríada activa y la reflexia y se dice que tiene mejor pronóstico que Guillain-Barré. Las manifestaciones clínicas de Guillain-Barré se dice que se van a manifestar de 2 a 4 semanas después de una infección respiratoria o gastrointestinal, principalmente secundaria a Campylobacter. Las manifestaciones son parestesia y debilidad simétrica ascendente en las extremidades inferiores que se pueden presentar en horas o días y en los casos graves involucra también a los brazos y los músculos de la respiración. Inicialmente, los síntomas se presentan como inestabilidad en la marcha, dolor neuropático y una incapacidad para caminar progresiva. Las manifestaciones clínicas en este orden que se presenta, que se localiza en la región posterior de las extremidades inferiores, incapacidad la marcha, la disfunción autonómica, arritmia o también hipotensión ortostática y en algunos casos ilio paralítico. En el caso del involucro de los nervios craneales, se afecta principalmente el nervio facial, también se encuentra la debilidad en las extremidades superiores y cuando se afectan los músculos de la respiración, se habla de un caso grave que requiere de ventilación mecánica. De los fenotipos clínicos, el más común es el síndrome de Miller-Fisher, pero también se encuentra la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, la neuropatía axonal motora aguda, la axonal sensorial motora y la polineuropatía craneal. En el caso del diagnóstico, se utilizan los estudios electrofisiológicos, ya que son las pruebas que tienen una mayor sensibilidad e indican el involucro multifocal desmielinizante, como el bloqueo parcial de la conducción, en donde se encuentran una anormalidad temprana más frecuente, la velocidad de la conducción disminuida en el segmento desmielinizado, la dispersión temporal anormal, la latencia distal prolongada y el estudio del líquido cefalorraquídeo indica un aumento de proteínas sin pleiocitosis y una disociación albúmina citológica. El tratamiento consiste en inmunoglobulina intravenosa, plasmaféresis, esteroides y en los casos que así lo requiera, el uso de ventilación mecánica. Esteroides ya no se usa, ¿eh? Inmunoglobulina o plasmaféresis. Sí, doctor. Pasando con la miastenia gravis, esta va a ser una enfermedad autoinmunitaria en la que se van a encontrar anticuerpos circulantes contra los componentes de la membrana postsináptica de la
de la neurona motora. Es relativamente frecuente, se diagnostican en cada 300.000 casos al año, y en las mujeres se caracteriza por aparecer entre los 20 y los 30 años, y en los hombres la incidencia aumenta entre los 50 y los 60 años. Siguiente, por favor. Se va a presentar inicialmente como una fatigabilidad muscular, en la que inicialmente va a afectar a los músculos que están inervados por los nervios de los pares craneales. Principalmente lo que son los oculares, los masticatorios, los faciales, de la deglución sobre todo, y los linguales. Entonces, va a provocar esta fase característica que es la miastenia, la fase miasténica, que se caracteriza por tosis, inicialmente es unilateral y después ya se produce en ambos párpados. Y se dice que los músculos de la expresión facial van a estar debilitados, y de igual manera la boca, después de cierto tiempo de estar sonriendo, la sonrisa pues ya va a ser imposible para el paciente. Y esta va a aparecer más como una simple mueca. También los músculos de extraoculares van a ser también de los más afectados, por lo que el paciente la mayoría de veces va a referir una diplopía. También la luz brillante del sol va a agravar los síntomas, y se refiere que el frío los mejora, por lo que una forma de mejorar sobre todo la ptosis es poner una compresa con hielo o agua fría, y esta va a mejorar momentáneamente. Y pues conforme va progresando la enfermedad, esta se extiende hacia los músculos de las extremidades y del tronco, y provocando la llamada mano caída o mano miasténica. Siguiente, por favor. Hay algunos trastornos que se han asociado a la miastenia gravis, principalmente la hiperplasia linfonodular no neoplásica de la médula del timo, y menos frecuentemente los tumores del timo. Entonces, cuando se está sospechando de miastenia gravis, se debe de hacer una tomografía axial o una resonancia magnética, pero se usa más la TAC. Para comprobar que haya hiperplasia linfonodular del timo. Estos van a aumentar la síntesis inmunoglobulina G, y usualmente lo que es el encéfalo y la médula espinal, así como las fibras musculares, no van a tener ninguna alteración morfológica. Siguiente, por favor. Bueno, aquí lo que pasa en la fisiopatología es que hay una alteración en la transmisión neuromuscular producido porque los anticuerpos o toda la falla autoinmune se provoca que hay una disminución de los receptores de acetilcolina. Entonces esto disminuye la cantidad de acetilcolina que es liberada en los impulsos sucesivos de la contracción muscular. Provocando que cada vez que con cada contracción se vaya liberando menos acetilcolina, y esto disminuya el golpe de fuerza o la contracción muscular. Siguiente, por favor. Bueno, entonces los linfocitos B y los linfocitos T van a reaccionar contra los receptores de acetilcolina. También se van a afectar las uniones de la liberación de acetilcolina también va a estar reducida, porque se pueden llegar a afectar los canales de calcio en la neurona presináptica, aunque esto es más común de otro síndrome que ahorita vamos a ver. Siguiente, por favor. Y pues el diagnóstico se va a hacer sobre todo con las características de fatigabilidad que presenta el paciente. Sobre todo estos, pues ya, como ya mencioné, se van a presentar en los músculos de la cara,
Y el diagnóstico se va a confirmar mediante la electrofisiología, en la cual va a haber una disminución de al menos el 10% en los potenciales de acción. Y bueno, también se puede hacer con neostigmina o también la propia, al hacer la propia electrofisiología, se puede administrar neostigmina, que son que van a provocar un incremento en el potencial de la acción muscular inmediatamente después de que se vea esta disminución. Siguiente, por favor. Entonces, el tratamiento va a basar sobre todo en el tratamiento con acetilcolinesterasas, como la neostigmina y la piridostigmina. Se pueden utilizar inmunodepresores, como la prednisona, o, bueno, que va a terminar provocando inmunodepresión, o la azatioprina, o estos dos se pueden combinar. Otros menos usados es la ciclosporina, o el micofenolato, o la ciclofosfamida. Igual también se puede utilizar en este caso la plasmaféresis e inmunoglobulina intravenosa, aunque estos dos van a ser utilizados más en las crisis miasténicas y se recomienda también hacer una timectomía, ya que esta se ha asociado a remisiones del 35% en los primeros 2 años del inicio de la enfermedad, y si se realiza después también se ha visto que hay una mejoría en el 50% de los casos. Siguiente, por favor. Y bueno, entonces la crisis miasténica se caracteriza porque hay un deterioro muy agudo, rápido y grave de la enfermedad, afectando no solo a los músculos de la cara, sino que progresa muy rápido hacia los músculos de las extremidades y del tronco. Entonces, en este caso va a haber insuficiencia respiratoria y cuadriparesia en unas pocas horas de que se agudizó la crisis. Esta suele ser desencadenada posterior a una infección respiratoria o al uso de sedantes, que afectan la liberación de acetilcolina. Va a ver que hay una reducción en la... en el ciclo, en la capacidad vital. La capacidad vital, perdón. Y pues el paciente va a no poder respirar, va a referir que tiene inquietud, ansiedad, diaforesis, temblor, y ya en fases más avanzadas se va a ver que hay respiración paradójica. Estos pacientes se deben rápidamente de intubar y iniciar ventilación mecánica con presión positiva. Y en estos casos es en los que se va a usar principalmente la plasmaféresis o la infusión con inmunoglobulinas. Siguiente, por favor. Y pues uno de los principales diagnósticos diferenciales con miastenia gravis es el síndrome de Lambert-Eaton. Este va a ser un síndrome paraneoplásico que se presenta sobre todo tras el carcinoma de células pequeñas de pulmón. En este caso, en vez de afectar primero a los músculos de la cara, va a afectar primero a los músculos del tronco y de la cintura escapular, de la pelvis y de las extremidades inferiores. Y va a iniciar como parestesias y dolor sordo, así como alteraciones del sistema nervioso autónomo, como la taquicardia o la bradicardia. Su fisiopatología se basa en la pérdida de los conductos de calcio y también se van a encontrar anticuerpos contra la membrana presináptica. Entonces, al no poder liberarse el calcio, no se forman las vesículas de neurotransmisores y pues estos no se liberan. Siguiente, por favor. El diagnóstico se va a basar sobre todo también en la electromiografía, pero aquí, a diferencia de la miastenia gravis, va a haber un rápido electroincremento de hasta el 150 a 200% después de una contracción rápida, y ya después va a haber un electrodecremento, pero se caracteriza sobre todo porque al inicio hay este gran electroincremento. Siguiente, por favor. Ah, y también aquí la respuesta a la neostigmina va a ser deficiente porque la acetilcolina no tiene nada que ver en su fisiopatología.
El tratamiento se va a basar en la 3,4-diaminopiridina, que es un antagonista de los conductos de potasio en la terminación motora distal. Esto va a servir para ayudar a prolongar más el potencial de acción y que no haya un electrodecremento después tan rápido. Y también se utiliza prednisona, acetioprina y inmunoglobulina intravenosa. Siguiente, por favor. Bueno, ya comenzando con el apartado de las miopatías, estas se pueden dividir entre las distrofias musculares, las miopatías congénicas, las miopatías de membrana, que afectarían a los canales iónicos, las miopatías inflamatorias, que tendrían una etiología tal vez de autoanticuerpos, y también se puede dividir entre las miopatías metabólicas, que pues se incluyen las tóxicas y las enfermedades mitocondriales, por ejemplo. Bueno, por nombrar algunas. También les puse aquí las cosas en la clínica, las características clínicas de las miopatías, para distinguirlas entre, por ejemplo, a lo mejor una polineuropatía. ¿En qué se diferencian de estas? Pues se van a diferenciar en que en la clínica lo principal que se va a presentar va a ser la debilidad muscular y los reflejos van a estar normales y probablemente no tengan trastornos sensitivos. En estudios paraclínicos que nos van a servir para distinguir de las miopatías, de las polineuropatías, pues van a estar los electrolitos en suero, que a lo mejor el problema es que el paciente tiene una deficiencia de algún electrolito, el calcio o el potasio. También se pueden buscar enzimas musculares, como es la ceca y la aldolasa, que pues, se encuentran únicamente en el músculo. Y también buscando mioglobina en la orina, que también nos puede detonar que hay pues, un daño al músculo, así como también la electromiografía, la eritrosedimentación. Y bueno, como diagnóstico diferencial también nos puede ayudar saber cuál es la edad en la que tuvo aparición esta miopatía. Por ejemplo, si se trata de una miopatía congénita, por ejemplo, bueno, ya veremos más adelante, les platicarán mis compañeros acerca de la enfermedad de Duchenne, que tiene una presentación pues bastante temprana. También si existe un patrón de herencia, la distribución de la debilidad muscular y el curso de la enfermedad y estudios electrofisiológicos. Siguiente. Entonces vamos a hablar de las enfermedades o las distrofias musculares de Duchenne y de Becker. Para esto vamos a empezar a hablar de la distrofina, que es una proteína estructural del músculo que nos va a estar proveniendo de estabilidad de la fibra muscular, al igual que va a estar regulando procesos químicos, tales como la homeostasis del calcio en el sarcolema y la modulación de la sinapsis en el central. Ahora bien, ¿esta distrofina de dónde salió? Pues del gen de MD en el cromosoma X. Entonces, estas mutaciones generalmente, y hablando específicamente de Duchenne, son de novo, el 70% de lesiones, el 10% de duplicaciones. No nos vamos a meter un poco tanto en eso porque pues, no estamos en genética como tal, pero pues es importante que lo conozcan, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí pequeñas diferencias o diferencias muy superficiales de Duchenne y de Becker. Ambas están ligadas al cromosoma X. La prevalencia de Duchenne es de 3 en cada 100.000 casos. La incidencia es de 1 en cada 4.000 nacidos vivos masculinos. Y la mutación va a ser outframe, que ahorita les voy a decir. Tenemos que el 10% es un nuevo, la incidencia es de 1 en cada 20.000 nacidos vivos nuevamente masculinos, y la mutación va a ser inframe. En la parte de outframe o inframe vamos a hacer referencia a la ley de Mónaco, donde se dice que hay mutaciones que respetan el marco de lectura y permiten que se produzca la proteína en menor cantidad o de menor tamaño. A esto nos referimos a inframe, y de outframe, pues rompen el marco de lectura y la proteína va a ser
no todo va a haber una tranqui, un niño pequeño, 3, 4 años, 5, que él, sus papás nos van a decir, no, pues es que no salta, está medio torpe, o se nos cae mucho, o ya, o defecto de atención. También se pueden presentar los pacientitos con rasgos obsesivos o rasgos del espectro autista, esto solo por mencionar algunos. Y yo les mencionaba algo de la edad. ¿Esto por qué? Porque de los 2 a los 4 años se va a referir que son torpes o que no saltan, que tienen este signo o esta maniobra de Gowers, que para ponerse de pie cuando están acostados, pues se apoyan en sus rodillas para poder llegar a la posición de pie. Va a haber engrosamiento de las pantorrillas desde esta edad. Entre los 5 a los 6 años puede haber caídas frecuentes, dificultad para correr y subir escaleras. De entre los 8 a los 10 años ya hay pérdida de la capacidad de caminar, y esto es muy importante porque la pérdida para caminar, la pérdida de esta capacidad va a ser antes de los 13 años en la distrofia muscular de Duchenne. Y bueno, también nos vamos a estar encontrando bamboleo, que esto va a hablar de debilidad en la cintura pélvica, una cifoescoliosis y aumento de lordosis lumbar con vientre prominente. Esto nos va a estar hablando de la debilidad de la musculatura paraespinal. Y la afectación va a ser de proximal de las extremidades, y los reflejos van a estar abolidos. Y bueno, va a haber poco o nada de daño craneal y oculomotor. Y pues como Miriam mencionó anteriormente, en este caso no vamos a tener ningún tipo de alteración sensitiva. Y la... Ahí se me fue. La esperanza de vida de estos pacientitos se limita a los 20 años aproximadamente, y su muerte se puede dar por insuficiencia respiratoria o por una miocardiopatía. Pero la que sigue, perfis. En el diagnóstico, pues, ¿cómo vamos a sospechar? Un infante masculino que tenga debilidad muscular proximal, que tenga el signo de Gowers o que haga esta maniobra para levantarse. Una seca sérica elevada entre 20 hasta 100 veces por encima del nivel normal, transaminasas elevadas, y también nuestro pacientito puede estar caminando de puntitas, entonces hay que pues también preguntarle a los papás. Y como yo había mencionado anteriormente, todo esto puede dar después de un desarrollo normal, entonces hay que poner ojito. Y el diagnóstico lo vamos a hacer molecular por una MLPA para ver de lesiones o duplicaciones. También tenemos la opción de la biopsia muscular. Esta pues es un tanto invasiva, entonces pues no tanto. Y la electrocardiografía nos va a servir para identificar una miocardiopatía, y el ecocardiograma para confirmarla. También tenemos lo que son estudios electrofisiológicos, pero se menciona que van a ser normales, entonces esos no nos van a hacer como de tanta ayuda. Y la electromiografía, esa sí puede salirnos alterada. Y en las imágenes, en la superior, se encuentra un corte de una distrofia muscular de Duchenne, en el que se encuentran pues ya fibras más redonditas, que hay tejido conectivo, ya se ve todo medio raro y feo. En la última, ¿la puedes mover, Tony? La última. Aquí, en este caso, es un corte que se le aplicó inmunohistoquímica para detectar la distrofina, y pues, como pueden ver, no se encuentra ningún rasgo ni ninguna señal de que haya distrofina. La que sigue, porfis. Y bueno, ahí estaban algunas de las... ¡Ay, rápido, perdón! La anterior, rapidín. Ahí donde dice biopsia se encuentran algunas de las características que nos podemos encontrar, que es la mala diferenciación de los tipos histoquímicos de las fibras, la distrofia, fibras grandes, redondas y eosinófilas, la ausencia de distrofina y la infiltración de linfocitos T. Ahora sí, perdón. El tratamiento. Aquí vamos a hacer uso de muchas cosas. Los corticoides, como el de Flasacort, se va a recomendar desde los 5 años hasta antes de la pérdida de marcha. ¿Esto por qué? Va a retrasar la progresión, va a mejorar la esperanza de vida y va a retrasar la pérdida de la marcha de entre 2 a 5 años. Los bifosfonatos nos van a ayudar para reducir riesgo de fracturas, porque entonces podemos encontrar pacientitos con osteopenia y osteoporosis. Los aparatos ortopédicos pues nos van a brindar sostén, prevención de caídas y van a prolongar un poco la capacidad de andar. La cirugía correctora de escoliosis va a mejorar la estática y la ventilación. Esto porque nuestros pacientes pueden tener hipoventilación y también pueden tener una tos ineficiente que va a promover el padecimiento de infecciones respiratorias.
También tenemos la evaluación respiratoria cada 6 a 12 meses, una ventilación asistida, esto para casos de hipoventilación del sueño, prolongación, y nos va a prolongar la supervivencia. Y también vamos a estar evaluando la función cardíaca. En caso de encontrar insuficiencia cardíaca, se le van a recomendar los IECAS y los beta-bloqueadores para una mejor supervivencia. Y pues evidentemente apoyo psicológico, no solo para nuestro pacientito, sino pues para toda la familia. La que sigue, porfis. Y hablando de Becker, yo les había mencionado anteriormente que iba a haber iba a haber distrofina, pero esta va a estar pues alterada en tamaño o va a ser muy poquita cantidad de esta presente. Entonces, básicamente es todo lo que vimos en Duchenne, nada más que con menor intensidad. Inclusive esta pues tiene un comienzo más tardío y una evolución más lenta. La edad de inicio se va a dar entre los 4 y los 19 años, con un pico de incidencia a los 12 y pues el rango realmente es hasta los 45 años. La marcha se va a mantener más allá de los 16 años hasta los 30 años. La edad de supervivencia es alrededor de 42 años y aquí la miocardiopatía va a ser más grave que la miopatía y en estos casos va a ser muy raro que haya retraso mental, pero pues también puede estar presente. Y bueno, el diagnóstico en este caso va a ser la clínica, igualmente elevación de CK y alteraciones en el electrocardiograma, en la electromiografía y en la biopsia, que en este caso pues iba a haber distrofina presente en poca cantidad, como se puede ver en la imagen inferior izquierda. Y ahora sí, la que sigue, porfis. Básicamente, esta es una tablita con todos los datos que les acabo de dar, las características moleculares de las distrofias, la fisiopatología, la clínica de cada una, el curso con los rangos de edad, que pues, como ya vimos, una va a ser más temprana que otra, el diagnóstico con su sospecha y su confirmación, y el tratamiento, aquí se menciona también la prednisona, y también se menciona el uso de la rehabilitación, que se va a recomendar un estiramiento pasivo de entre 4 a 6 veces por semana, esto va a depender de nuestro pacientito. Y eso sería todo de las distrofias musculares. Ahora vamos a hablar de la polimiositis. La polimiositis es un grupo heterogéneo de enfermedades en donde su principal característica es la debilidad muscular y se identifica una inflamación subyacente en la biopsia muscular. También se caracteriza porque incluye dentro de este grupo de patologías la dermatomiositis, la polimiositis y recientemente también se ha incluido la miositis con cuerpos de inclusión. En cuanto a su fisiopatología, va a generarse porque se va a afectar principalmente el músculo, pero también la piel y el pulmón. Se afectan con frecuencia también en las miopatías inflamatorias y estas van a considerarse como como enfermedades con una inflamación de carácter sistémico. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se pueden asociar a cáncer en algunas ocasiones o más frecuentemente a la presencia de autoanticuerpos que son específicos hacia algunas proteínas musculares. Y esto es importante porque va a ayudar a categorizar a los pacientes en los diferentes estadios de la enfermedad, así como también dar un pronóstico y un tratamiento adecuado para ellos. En cuanto a las manifestaciones, pues se va a presentar principalmente como una debilidad muscular que afecta a la musculatura esquelética proximal, como la cintura escapular y pelviana, y por lo tanto dificulta drásticamente las actividades que involucren el uso de estos grupos musculares, como lo son actividades cotidianas como tender la ropa, peinarse, subir escaleras o inclusive levantarse de la silla después de sentarse o de comer. Y en esta imagen vemos a una mujer que se llama Ana Estrada. Ella es peruana y padece esta enfermedad. Ella opta por el uso de la eutanasia. Y bueno, pues esto quiere decir que tiene un pronóstico poco favorable esta patología. En cuanto al diagnóstico, la biopsia muscular es el gold standard para las miopatías inflamatorias. También se puede utilizar la inmunohistoquímica que permite identificar el complejo de ataque membrana del complemento y la resonancia magnética.
En cuanto a la biopsia muscular, esta nos se puede reflejar como necrosis y regeneración de fibras musculares. También se pueden encontrar microinfartos, atrofia perifascicular, infiltrado de células mononucleares de características perimicial y perivascular, depósitos de linfocitos B y TCD4, así como también depósitos vasculares de inmunoglobulinas y del complejo de ataque membrana. Los textos también mencionan que hay una depresión capilar y unas inclusiones tubulorreticulares de las células del endotelio, con una marcada expresión muscular de los antígenos de clase 1 del HLA. El tratamiento incluye en este caso glucocorticoides, inmunomoduladores como la ciatropina, agonistas de calcineurina, ciclofosfamida, plasmaféresis y anticuerpos mononucleares como el rituximab. Esto depende también de algunas literaturas y en donde se ha consultado, pero en la mayoría de las que pudimos encontrar tienen estas asociaciones. Y eso es todo de nuestra parte. Muy bien. Muy bien. Ok. Palabras o comentarios claves. Siempre tienen en los casos clínicos ahí de los exámenes, voy a poner paciente, bla, 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 con debilidad proximal. Si hay debilidad proximal, tenemos que enfocarnos a cierto grupo de enfermedades, ¿sale? Si hay es debilidad distal, a otro grupo de enfermedades también. Ajá. En este caso proximal es más de miopatía, más de Duchenne, más de todo lo que ya hablaron de miopatía. Si es más distal, es más neuropático. Ajá. Si por ahí hay un dolor de espalda que se irradia hacia miembros pélvicos, que va por nalga, hacia la pierna, parte posterior, eso es más de un dolor radicular, ¿sale? Si hay incremento en la CPK, ¿alguien? ¿CPK alta, altísima? ¿Qué es? Distrofia de Duchenne, ¿no? Ok, puede ser, pero es más común en las miopatías, como generalizadas. Las miopatías más comunes que hay pueden ser dermatomiositis o polimiositis, ¿vale? Pero sí. La distrofia de Duchenne también me da un incremento, obviamente, de las enzimas. Si yo les digo, ¿cuál es el estudio característico para diagnosticar una neuropatía, ya sea mononeuropatía o una polineuropatía, ustedes qué me dirían? ¿Electromiografía? ¿Cuál? No te escuché, Mario. ¿Electromiografía? La electromiografía no, es la neuroconducción, es para ver cómo conducen los nervios. Ajá, entonces sabemos que la mononeuropatía es la afección de un solo nervio y la polineuropatía es de varios nervios, la cual puede ser simétrica o puede ser asimétrica, como comentamos. La polineuropatía asimétrica también se llama mononeuritis múltiple o mononeuropatía múltiple. Y todos estos diagnósticos se realizan por medio de neuroconducción o velocidades de conducción nerviosa, así se llaman. En donde vamos a ver lo que comentaron ahorita, que son las latencias, que es la amplitud, que es todo esto, ¿sale? Y con respecto a cuando hay una miopatía, ahí sí es más de una electromiografía. Ajá, cuando hay enfermedad del músculo per se, ¿sale? Más con la aguja vamos a hacer el diagnóstico. Cuando hay más de una enfermedad de placa neuromuscular como la miastenia y como el Eaton-Lambert que ya mencionaron, es la prueba de estimulación repetitiva la que va a hacer el diagnóstico como tal, junto con los demás, anticuerpos, tomografía,
Doctor, se trabó. Es la prueba de estimulación repetitiva, donde vamos a ver los electrodecrementos y enfermedad de placa neuromuscular postsináptica. Doctor, antes de que siga, es que se trabó un momento y ya no lo escuchamos. Okay. Sí, doctor. Me perdí. Ok, entonces, enfermedad de la placa neuromuscular, ahí me quedé, ¿no? Para hacer el diagnóstico de enfermedad de placa neuromuscular es la prueba de estimulación repetitiva, que es la alteración de la unión neuromuscular, que es la que estamos comentando, que es Eaton-Lambert y que es miastenia gravis. Y para esto hay que saber si es una alteración, como ya lo mencionaron ahorita, una alteración posináptica, quiere decir que la hendidura presináptica y la posináptica, ahí en el medio se queda la hendidura, por ahí pasaron una imagen, la hendidura, la alteración posináptica es más de miastenia gravis y la presináptica es más de Eaton-Lambert. Problemas de receptores es más de miastenia gravis y problemas de canales de voltaje de calcio, bla, 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 es más presináptica, ¿sale? Entonces, hay muchísimos diferenciales. El Guillain-Barré es una polineuropatía, o sea, cuatro extremidades, afecta, ascendente, lo describen como una parálisis flácida ascendente o una cuadriparesia flácida ascendente que puede comprometer a los nervios craneales y la ventilación mecánica. Si por ahí viene un paciente en el examen que está intubado y que estamos pensando en enfermedad del músculo, en enfermedad de neurona motora inferior, hay que hacer el diagnóstico diferencial. O es nervio y raíz, como un Guillain-Barré, o es una miopatía, o es una alteración de la placa neuromuscular, ¿sale? Las tres pacientes pueden evolucionar a una ventilación mecánica. ¿Cuál va a ser la diferencia en el caso clínico? Una paciente, a ver Mario, paciente que tiene antecedente de una gastroenteritis por comer tacos en la calle, 2 semanas previas, que inicia con una parálisis flácida refléctica, o sea, la debilidad es de abajo hacia arriba, que compromete los músculos de la respiración, también da por ahí una afección de una diplejía facial, una parálisis facial bilateral, y el paciente, pues, tenemos que intubarlo. ¿Qué diagnóstico tiene? Guillain-Barré. Es un Guillain-Barré, ¿sale? Es un Guillain-Barré. Ese es el tratamiento, va a ser intubarlo y va a ser darle plasmaféresis o hay que darle inmunoglobulina, ¿sale? A diferencia que si yo te digo, el paciente corrió un maratón, ajá, donde son 42 kilómetros y posterior a ello ya culmina la carrera ahí e inicia con dolores musculares generalizados de predominio proximal, con debilidad proximal y los exámenes de sangre, tenemos una CPK de 100,000, una aldolasa de 40,000, entonces hasta ahí, ¿qué piensas? No sé, miastenia gravis. No. ¿Alguien? ¿Podría ser miopatía de Duchenne, como dijo? De Duchenne no. La miopatía de Duchenne es de niños, como ya lo mencionaron. Es un niño que está súper bien su crecimiento y su desarrollo y de repente tiene una involución y ya le cuesta trabajo pararse solito, que es la maniobra de Gowers, que ya la mencionaron, y el paciente evoluciona a no poder caminar con alteración cardíaca, alteración respiratoria y se muere joven de problemas cardíacos y pulmonares porque hay ausencia de la distrofina. A diferencia de Becker, que los de Becker sí llegan a una edad un poquito más adulta, pero esto tampoco es Becker. ¿Por qué? Porque el paciente que estoy comentando en el caso corrió un maratón, o sea, no estaba débil antes, y de repente hizo una debilidad proximal, hizo una miopatía, porque por ejercicio, ¿sale? El ejercicio con pesas repetitivas o correr
grandes distancias y todo esto, me pueden hacer una miopatía también inflamatoria, ¿vale? Entonces, doctor, perdón. Dime. No, le iba a comentar, entonces, ¿tiene que ver con el ácido láctico? La inflamación que tiene, entonces, y ahí, ¿cómo se integraría nada más como una miopatía? Es una miopatía inflamatoria, ¿no? Post-ejercicio, una miopatía inflamatoria post-ejercicio. Así se integraría. Y como las miopatías, ya dijimos, también puede ser una paraneoplásica, como una dermatomiositis, como una polimiositis, también puede ser una miopatía por cuerpos de inclusión, por inmunocomplejos, y eso también puede asociarse a paraneoplasia. Ajá. Entonces, ¿qué otra cosa les quería comentar? Doctor, una pregunta. En la clínica, ¿qué tan común es encontrar a pacientes con miopatías inflamatorias? Muy, muy común. Es la enfermedad, nos la dividimos entre tres especialidades, que es reumatología, neurología y medicina interna, ¿sale? Es enfermedad del músculo. ¿Y por qué neurología? Porque el neurólogo lo sospecha clínicamente con una neurona motora inferior, ¿sale? Y ya después pedimos estudios donde evidenciamos alteraciones de las enzimas musculares y lo corroboramos con una electromiografía. Ajá, al paciente se le pide neuroconducción electromiografía, pero la alteración está en la electromiografía, que es un reclutamiento temprano, que eso no me interesa que lo sepan, pero el paciente muchas veces termina en biopsia para ver qué tipo de infiltrados hay, endomicial, perinicial, bla, 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 para ver si se trata de una miopatía inflamatoria o de otra causa. Por ejemplo, cuando recién llegué al hospital, diagnostiqué a una paciente que tenía como 10 años con debilidad proximal y pues nadie, o sea, pues la paciente está psiquiátrica, no quiere caminar y no, o sea, estaba con una miopatía y tan era así la miopatía que la electromiografía gritaba, soy una miopatía. O sea, estoy exagerando obviamente, pero fue una miositis o una miopatía por sarcoidosis, que son rarísimas. Entonces, hay, por ejemplo, si ahí viene la palabra clave que les comentaba, paciente joven de 20 años que presenta datos de debilidad o fatigabilidad fluctuante que empeora con el ejercicio, ajá, y presenta visión doble, presenta caída de los párpados, presenta una mimia facial, ahí sí, ¿qué tiene? Fatigabilidad. Miastenia gravis, ahí sí. La paciente puede tener de inicio en músculos oculares o en músculos faciales y posteriormente evolucionar a una miastenia generalizada. Ajá. Para ello hay una escala que se llama escala de Osterman, que se utiliza para medir la miastenia. Pero yo quiero que se queden con paciente que amanece bien, hace ejercicio, se va a su trabajo y de repente empieza con debilidad, que mejora cuando descansa, esa paciente puede tener miastenia, y más si es mujer y si es joven, ¿sale? ¿Qué tenemos que hacerle ahí? Buscarle una causa. Hay que ver con una tomografía de tórax que no sea un timoma lo que tenga, que no tenga un tumor que le esté ocasionando estas manifestaciones clínicas. ¿Por qué? Porque si fuera así, la paciente tenemos que hacerle timectomía, tenemos que quitar el timo, ¿sale? Y tenemos que darle inmunoglobulina o darle plasmaféresis también para que salga de su miastenia. Cuando el paciente ya requiere de ventilación mecánica, ya requiere de que hace progresión de los músculos de la respiración y afección de ventilatoria y ya requiere de una ventilación, a eso se le llama, ¿cómo? Ya lo dijeron ahorita. Crisis miasténica. Una crisis miasténica es aquella paciente con miastenia gravis que evoluciona o incrementa su sintomatología de tal forma que la lleva a una ventilación mecánica asistida, ¿sale? ¿Qué puede provocar esto? ¿Qué puede propiciar más bien esto? Que la paciente esté embarazada, que la paciente esté infectada. Muchos medicamentos.
megaleucocitos, los macrólidos y una serie impresionante que nos mandamos a los médicos familiares para que digan todo esto no le des a nuestra paciente. ¿Por qué? ¿Por Doctor, creo que se volvió a trabar un poco. Ya vi, ya. Ay, perdón. Montserrat, ya vi. Ya cuando perdón. Vi que apareció esa cosa, ya no seguí hablando. Espérenme porque algo me está diciendo mi compu. Ahí está. Ya me perdí, ya no sé en qué iba. Ah, sí, tan es así que nosotros le mandamos a los médicos familiares una lista para decir qué son los medicamentos antibióticos o quimioterápicos o analgésicos o antiepilépticos o bla, 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 que no podemos utilizar en la paciente con miastenia porque provoca una crisis miasténica. ¿Sí me escuchan? Ah, bueno. Y de este, entonces, por eso es importante saber que todo una paciente joven que llega con una datos de debilidad, siempre, siempre, siempre antes de intubarla, si podemos interrogarla a ella, sería lo ideal, ¿sale? Porque si yo les digo, la paciente en un caso clínico tenía debilidad para abrir algo, no podía abrir su refresco, no podía abrir este movimiento, no podía hacerlo. ¿Qué debilidad es? Proximal, distal, bla, 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 bla. Es distal, ¿no? Está débil las manos. Ajá. O la paciente no podía ponerse de puntitas. Es una debilidad distal. Y en una debilidad distal, ¿qué hay que pensar? Que puede ser una neuropatía o que puede ser una polirradículo neuropatía. Porque la debilidad proximal, el paciente en la debilidad distal no puede abrir la puerta. No puede abrir algo con sus manos, ¿sale? Está débil de los dedos y de las manos. Pero la debilidad proximal, ¿qué le cuesta el trabajo al paciente? Peinarse. ¿Por qué? Porque se utilizan músculos proximales, ¿sale? ¿Qué le cuesta el trabajo con una debilidad proximal? En las piernas, subir escaleras, porque requerimos del cuádriceps, ¿no? Sí, entonces la paciente sí podía subir escaleras y sí podía peinarse, pero tenía compromiso de debilidad, de predominio distal, eso puede ser una neuropatía o una polirradiculoneuropatía, ¿sale? Si evoluciona de distal a proximal rapidísimo, eso puede ser un Guillain-Barré, ¿sale? Si es predominantemente, la paciente tú le pasas esto y puede hacerlo adecuadamente, pero no puede subir las manos, eso es una miopatía, es una debilidad proximal, ¿sale? A la miopatía hay que buscarle siempre lesiones en la piel para ver que no sea una dermatomiositis, una polimiositis u otra cosa, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y siempre que hay un paciente que inicia con debilidad distal, hay que preguntarle, ¿tuvo algún proceso infeccioso antes? ¿Tuvo algún proceso respiratorio, alguna infección, le dio fiebre? ¿Tuvo algún cuadro de diarrea unos 2 a 4 semanas antes? Porque el Guillain-Barré siempre tiene antecedente infeccioso o postvacunal. Por ahí el COVID está dando Guillain-Barré, ¿sale? Entonces, ¿qué vacuna se acaba de poner? Ah, pues la influenza. Ah, pues también te puede dar Guillain-Barré. Ah, pues el COVID, pues también te puede dar Guillain-Barré. O sea, hay las vacunas, es un antecedente importante porque está dando muchas manifestaciones neurológicas, incluyendo esta que estamos viendo, que es nervio periférico, que es Guillain-Barré, ¿vale? También puede dar miopatías, también puede dar infartos cerebrales, muchas cosas, ¿vale? Pero, ¿qué otra cosa quiero que se queden con esto? Pues, de neuropatías, depende cómo la aborden. Ejemplo, ¿quién dio neuropatías que diga yo? Porque aquí tengo todo. Neuropatías. Jared. Neuropatías. De acuerdo a su evolución, ¿cómo se divide? ¿Sí está Jared? Sí, doctor. De acuerdo a la evolución de la neuropatía o de la polineuropatía, ¿cómo se divide? En aguda, subaguda, crónica. ¿Sí o no? La aguda es menos de cuánto tiempo, ¿te acuerdas?
Menos de... Creo que podía ser hasta 3 semanas. No, 4 semanas. El primer mes o las primeras 4 semanas es aguda. De 4 a 8 semanas es subaguda y mayor de 8 semanas es crónica, ¿sale? Si yo te digo el paciente tiene una debilidad proximal de 1 semana de evolución, ahí estamos viendo que es una neuropatía o polineuropatía aguda. Denme un segundito, perdónenme. Bueno, oye, estoy en clase, dame un segundito y ahorita te regreso la llamada, por favor. No te preocupes, gracias. Entonces, es importante porque hay muchos rubros de enfermedades. Por ejemplo, no vamos a andar pensando que tiene desnutrición la paciente o que tiene una deficiencia, una intoxicación por algún metal pesado, por algo, cuando es tan aguda. Esas se ven en una neuropatía crónica, una polineuropatía crónica mayor a 8 semanas, ¿vale? De acuerdo al tiempo en el, de, donde se instaura la polineuropatía es, va a ser los rubros de, que yo voy a pensar, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, aparte del tiempo, si yo les digo, es una polineuropatía o es una neuropatía de fibras pequeñas. No lo tocaron eso, pero hay 7, 8 diagnósticos que tenemos que pensar solamente en neuropatía de fibras pequeñas, ¿sale? Búsquenlas. Neuropatía, la neuropatía se... De acuerdo a si es axonal, si es desmininizante, si es aguda, si es subagudo crónica, si es principalmente en niños o en adultos, si es más en ancianos, también nos da como un rubro para pensar como en diferentes enfermedades. ¿Qué otra cosa? Pues yo creo... Pues la diabética, que es la más común, las neuropatías, que la más común en los brazos es el síndrome de túnel del carpo, y en las piernas puede ser la compresión del nervio peroneo superficial. Ajá. Y pues prácticamente, yo creo que mucho, mucho que revisar. De por ahí les voy a pasar también mi correo para que me hagan llegar todas sus presentaciones, ¿eh? También. Y a lo último, a todos, coordinados por los 2 coordinadores que tienen, vamos a entregar un PDF resumido todo, todo lo que han hablado en 4 paginitas cada uno. En un PDF vamos a resumir todo, o sea, con diagramas y todo, para todos tener eso y para de ahí sacar el examen. Entonces, no va a ser tan difícil, ahí va a venir toda la información, ¿sale? ¿Este va a ser individual o cómo? ¿El examen? No, 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 bueno, las hojas, las de las 4 páginas. No, va a ser por equipo. Si ustedes dieron, por ejemplo, Ivette, que habló de mononeuropatías, de hipotiroidismo, de radiculopatías, todo a punto, ¿eh? De Duchenne, de Becker, va a ser un súper resumen chiquitito y se los va a pasar y lo va a convertir en PDF, ya que junten lo de todo el equipo, ¿sale? Entonces, cada equipo va a hacer como pequeñas anotaciones chiquitas y a lo último, todo el equipo, o sea, un representante del equipo va a convertir todo en PDF, ¿sale? Ya que formulen todo. Gracias. Y ya después pasarnos los PDF todos para de ahí sacar el examen, para que no digan, no, no me acuerdo, no, no lo vimos, sí, pues ahí está, todos lo teníamos, ¿vale? O sea que todos quiero que saquen 10 en esta generación, porque en las otras todos reprueban. Ok. Bueno, hasta ahorita... ¿Alguna pregunta o alguna duda? Yo creo que estuvo muy bien el equipo. Por ahí nada más, habló muchísimo y habla muy rápido, Ivette, muy rápido, pero su información la maneja bien, sabe lo que está diciendo, sabe lo que está hablando, trae unas diapos muy enriquecedoras, pero habla demasiado rápido, me tengo que hasta que concentrar, pero estuvo muy bien la presentación de todos.
preguntas o si no hay dudas, pues nos miraríamos el día de mañana con el tema que sigue. Ándele, es EBC. Ajá. Nos miraríamos mañana entonces con el tema que sigue, que es EBC. ¿Sale? Sí. Entonces, sí, si pueden repasar algo, estaría bien chido. Sale pues, que tengan buena noche. Hasta mañana. Hasta EBC. Bye. Sale.